Bueno, la verdad, 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 no tuve que hacer casi prácticamente nada. Lo único que tuve que hacer es desconectarme y volverme a conectar. Esto de verdad que cada día entiendo menos. Cada día entiendo menos. Bueno, vamos a esperar ahí un poquito que la gente se conecte. Por favor, te pido que compártele a la mayor cantidad de gente posible, familia. Ahorita casi teníamos 1,000 personas conectadas y se nos cayó todo nuevamente. Pero dime cómo me estás viendo. Déjame chequear yo. Déjame chequear yo aquí cómo me estoy viendo. Creo que me estoy viendo bien. Déjame ver. Bueno, ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos bien. Ahora sí estamos bien. Vamos a empezar a saludar en lo que van entrando las personas, familia. Dice, hi, vean el video del blogger, el despertar de mañana. Un selfie, ok. Dice, saludos, buenas noches, Tony, mi niño es inocente, bendiciones, claro que sí, claro que sí. Caballero, compárteme y dame el like, por favor, que para ver si volvemos a entrar todas las personas, éramos casi 1,000 personas conectadas, qué lástima. Hola, Tony, ¿puedes explicar nuevamente cómo entrar al chat de WhatsApp? Claro que sí, el chat de WhatsApp, la única forma que puedes entrar es que yo te mande el link te lo voy a poner en un rato por aquí para que puedas entrar. Dice, primero Dios, felicidades desde... Vamos a hablar un poquitico, familia, a ver si se pueden conectar un poquitico más de personas. Felicidades por tu trabajo, saludos cordiales desde Venezuela. Saludos a mi gente de Venezuela, saluditos, ¿verdad? Dice Nibeli Heredia, todo se ve y se oye bien, saludos desde Luisiana, saludos para la gente de Luisiana. Presi Venezuela, wow, ahorita nos caímos, pero... No, lo importante no es caerse, sino saberse levantar. Esa es la gran realidad. Aquí estamos, Tony, apoyando a Derek hasta el final. Claro que sí. Claribel Morales, saludos. Morales. Nelly, saludos, Nelly. Envía el link. Claro que sí, lo vamos a enviar ahorita. Dice Claribel Morales, saludos para Alani, saludos. Catherine Jiménez, saludos para Esther Arroyos también. Edlin, saludos. Yunisei Guerra, saludos. Marta Fidalgo, saludos también. Bueno, no voy a tocar de nuevo el tema de las supuestas difamaciones, ¿no? No vamos a tocarlo de nuevo. Lo que sí te lo voy a poner en pantalla, te lo voy a poner nuevamente en pantalla para los que todavía no se han percatado que viven en los Estados Unidos y siguen pensando que viven en Cuba o en Venezuela, que tú no puedes hablar. Bueno, hace falta que te despiertes, que vivimos en un país de libertad. A ver, mira, aquí está. Vamos a volverlo a repetir para que se quede grabado. Dice, cuando eres demandado, cuando alguien es demandado por difamación en los Estados Unidos, el demandante generalmente debe demostrar que la declaración difamatoria fue falsa, que causó daño a su reputación y que fue hecha con negligencia o malicia. Como dije yo ahorita, aquí nada se ha hecho con malicia, al revés. El proceso legal varía según el estado y puede implicar presentar pruebas y argumentos ante un tribunal para obtener una compensación o una orden judicial para detener la difamación. Bueno, eso me parece que quedó claro ahí, ¿no? Es decir, demandar no es tan fácil. Demandar a una persona no es tan fácil y de 100 demandas que suben, créeme que procedo por difamación. Porque es tu libre expresión. Si usted hace pública, como dijo ahorita,
tus cosas en las redes sociales, la gente puede hablar. ¿No quiere que la gente hable de ti? Entonces no hagas público nada de tu vida. Y tú vas a ver que nadie va a hablar de ti. Es el mismo tema de los artistas. Los artistas, no, porque me están atacando, no, porque están poniendo cosas de mí. No seas figura pública. Si eres figura pública, hablan de ti. Sencillo. Así funciona. Así funciona. Ok, vamos. Margarita, muchísimas gracias. Margarita Pedraza, muchísimas gracias, ¿verdad? Te lo agradezco mucho. Familia, vamos a poner el caso este que habíamos comenzado, pero no pudimos terminarlo, de la muchacha, de la cubana que encontraron muerta acá en Houston, Texas. Entonces quiero ponerle esto a usted. Familia, comparte y dámele like. Solamente somos casi 500 personas. A ver si se nos pueden conectar un poquito más de personas. Ahorita casi teníamos 1,000. Ok, vamos allá. Amigos, muy buenas noches. Noticia de último minuto. La joven Yadira Peña, quien estaba desaparecida en Houston desde hace varios días y sus familiares no sabían nada respecto de ella, fue encontrada muerta. Según tres fuentes muy cercanas a la familia, le dijeron o le dejaron saber a cubanos por el mundo que la chica fue encontrada muerta y no explicaron ningún tipo de detalle ni las circunstancias en las que ocurrió ni dónde fue encontrada tampoco. Yadira tenía 38 años. Y según el Departamento de Policía de la ciudad de Houston, había salido de un bloque de edificios con un destino no esclarecido. Yadira, al parecer, era de Boyeros, un municipio en Ciudad de La Habana, según algunos comentarios que dejaron en las redes algunos amigos y personas muy, muy allegadas y queridas para ella. Gente que inmediatamente expresaron su dolor después de conocer su hallazgo. Aparentemente, según uno de los comentarios y uno de los usuarios, fue asesinada por un matador de mujeres. Así quedó expresado. Según supo la policía de Houston, aparentemente Yadira estaba con un hombre en un motel. Se le vio salir desde él. Las cámaras de seguridad registraron la salida de la misma. El hombre que la acompañaba era de origen y conducía un vehículo con matrícula falsa. Un medio de noticias independiente llamado Co confirmó que el cuerpo de la chica había sido encontrado a lo largo del loop 610. Así le llaman al mismo highway, una de las autopistas que hay en Houston. Y eso ocurrió, el hallazgo ocurrió el martes en la mañana. La familia en Cuba está al tanto de todo lo que está ocurriendo a través de los amigos y algunas personas que le conocían aquí en los Estados Unidos. El medio también dejó saber que fue un transeúnte el que encontró el cuerpo de la chica que estaba a lo largo en una zanja. Y de inmediato se comunicó con el 911 para reportarlo. Yadira Pérez Castillo había sido reportada desaparecida desde el pasado 18 de febrero, según el Departamento de Policía de la ciudad de Houston, en el estado de Texas. El departamento identificó su cuerpo tomando sus huellas dactilares. Bueno, una vez más, familia, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Están pasando muchas cosas. Ahí le tenía otra noticia también, pero está en desarrollo del día de hoy. Dos personas también que fueron, tú sabes, asesinadas por arma de fuego aquí en Houston también. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo llevo muchos años aquí viviendo en Houston. Houston para mí era una ciudad, tú sabes, como todas las ciudades de Estados Unidos, que hay lugares específicos, ¿no? Los cuales siempre hay problemas, ¿no? Pero hoy por hoy, tristemente, casi todo Houston está complicado. Sí, han venido muchas personas para acá, no solamente de la Florida, de todos los Estados Unidos, buscando mejor paga, ¿no? Porque aquí Houston se paga muy, muy bien. Bueno, se pagaba, porque ya ahora mismo está bien malo todo. Y sí se ha complicado mucho esto. Se ha complicado bastante, mucho más robos de carro, mucho, dejas el carro en algún lugar y te le quitan las gomas. No, no, es increíble. Increíble, increíble lo que está sucediendo, pero es el trabajo de la policía, ¿no? Tratar de resolver ese tema. Muchas madres con niños, como dije la otra vez, en las esquinas. Por cada esquina prácticamente que pasa en Houston, tú te vas a encontrar una madre con 12 niños pidiendo ayuda. Cosa que eso yo nunca lo había visto, ¿no? Deberían ayudar a esas personas. Pero bueno, no lo hacen y tristemente así está esto. Así está esto y... Bueno, caballero, el caso de Steven Stearns. ¿Ustedes se acuerdan? El señor este, el padrastro de la niña, que él está preso por ser uno de los sospechosos, ¿no? Número uno en el tema este. Vamos a comenzar con esto porque
El otro día dije algo con respecto a las mujeres, ¿no? Y es que, una vez más, las mujeres tienen que darse cuenta que tienen que ser más madre que mujer. Y tener mucho cuidado, principalmente cuando tienes niña hembra. Cuando tienes hembras en la casa, tienes que tener mucho cuidado a quién tú metes en tu casa. Mucho cuidado. Y los padres, aunque ya tú no estés con ella, tú tienes que velar quién está entrando a esa casa. Caballero, porque yo te voy a decir una cosa. Estas personas, estos enfermos, un día no se convirtieron en enfermos. No. Ellos van dando señales, como esta persona que encontraron pornografía infantil. Han encontrado muchísimas cosas en sus redes. Pero lo más gracioso de todo eso no es eso. Lo más gracioso de todo esto es que esta persona alegadamente trabajaba en Disney. ¿Qué te parece? Y yo fui con mi familia a Disney. Él es un independent contract. Es decir, es un contratista independiente. Pero igual, trabajaba en Disney. Entonces, ¿no se le hizo un background check a esta persona? Yo pienso que para trabajar en estos lugares deben periódicamente hacerles un background check. No solamente el día que lo contratan. Pero sí es triste. Es muy triste porque al final los culpables, es decir, a los que perjudican son a los niños, a los inocentes, a los que no pueden defenderse. Sí, eso es lo triste. Vamos a empezar a ver esta historia para que vea la cara de este personaje. All right, the first question is if I can get your first and last name and spell them both out for me. Stephen Stearns, Stephan Sterns. All right, so Stephan, you seem very emotional right now. Explain to us. I dropped her off. Everything looked fine when I drove away. It's the last time we saw her. Es decir, esta persona dejó a la niña cerca de la escuela. Es decir, ¿cómo tú vas a dar a la niña cerca de la escuela? Cuando yo he llevado a mis hijos a la escuela, yo lo dejo en la escuela. Y me cercioro que entren. O que las personas que están afuera de la escuela, que trabajan para la escuela, los tomen. Pero ¿cómo lo vas a dejar fuera de la escuela? ¿Esa madre no se dio cuenta de eso? Porque después ella sale con tremendo romance con él, con la mano por arriba y demás y demás. Ya después de dar esa declaración. Bueno, seguimos. What were the conversations that y'all had in the car when you dropped her off? Not much. She was asleep for most of the way. Told her have a good day at school when she got out. I love her. She said thanks. Love you too. That was it. And so where do you think she could possibly be? I mean, this isn't, as I was told, this isn't normal behavior. It's not normal behavior. She's not the type that would just run off. We don't know where she can be. We're scared. Es correcto. Ella también trabaja en Disney. We just want her home. Are you, in a sense, blaming yourself? It's hard not to. Why? I dropped her off early. I could have waited longer. She looked okay. She was walking towards the school when I saw her. It was like any other day, so I went on with my day. It's hard not to blame myself. What has the conversation been with Jen since? She's been a lot stronger than me. She's been holding it together really well. But it just keeps coming in waves. This reality keeps hitting. We don't know where she is. We don't know if she's safe. We're just scared. We just want her home. Have you, like, literally put boots on the ground, went out? Yeah, I even went out with the cops where I had dropped her off. And we looked all up and down the road, all over the communities, and there was nothing helpful. None of the cameras were pointing the street. Nothing, which in 2024 was surprising. Esa persona está mintiendo fríamente. ¿No es verdad? Es un rasgo de psicópata.
fríamente mintiendo, ahí, ahí, descaradamente. Que si tú te metes adentro, tú le crees. Créeme. The church across the street had some cameras and they mentioned seeing her waiting around in the parking lot for a while before moving on, and that was it. But it was grainy. It was grainy footage and not much else. Did it seem like she walked west, east? They said in the direction of the school. I'm not sure what that is. What was the language? Not language verbally, language, body language. When you drove no her puedo, off, no puedo. Happy? Was happy. She like, I'm going to meet she my friends? Happy. She had a happy weekend. She just turned 13. She had a 13th birthday party. Un día she después. Was happy that we were all together here. And she was just very happy. She was a happy kid. Ahora, familia, ¿alguien me puede? Discúlpeme, ahora yo se lo pongo. ¿Alguien me puede explicar a mí cuál es el tema que tienen todos estos maniáticos con esa edad? 13, acaba de cumplir, mediados de 13, 14. ¿Cuál es el drama, man? Oye, porque yo soy hombre. Y a mí eso no me pasa por la cabeza, bro. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el drama de esta gente? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Es lo que yo nunca he podido comprender a estos psicópatas, man. Con tantas mujeres que hay en el mundo, ¿eh? She's very sweet. She's a very sweet girl. She brings a lot of joy to us, and we just not knowing. So the unknown is killing you. Yeah, it's like our whole world is upside down. Not feeling her presence here is. Sorry. It's hard. I know you're fine. Don't need to apologize. What do you want our viewers to know when they see this? She's a sweetheart. She's a very sweet, kind girl. Just please be nice to her. Bring her home if you find her. Tell her that we love her. Wherever she is, I hope she's okay. I mean, if someone were to come in contact with her and you gave me her diagnoses, would they be able to approach her without any, like, agitation or anything? Yeah. She's a good kid. She's a good kid. If you can sum up in one complete sentence, waking up, getting ready to drop her off at school, dropping her off at school, to now speaking to me after talking to the police about her being missing for over 24 hours right now. In one complete sentence, what would that be? A living nightmare. It's a living nightmare. Day started off like any other. And I just want to wake up and just get hit with waves of the reality. Just it's setting in. As soon as it got dark last night, we started falling apart. We knew it wasn't going to come to an end. And now we're going on towards it, still nothing. Conflicting reports here and there. People say they see this or that. None of it's conclusive and none of it's helpful. We just want a baby. No. Candela. Tom, any questions? No, I'm good. Thank you. Bueno, ahí te lo voy a decir. Bueno, imagínate que esta persona, yo estaba mirando hoy fotos con la niña de mucho más chiquita, tú sabes, montándola en los columpios, empujándola en los parques de diversiones y demás y demás. Es decir, dime tú, a lo mejor esta persona alegadamente tocaba a la niña y todo cuando era más chiquita. Cuando esa madre dejaba a este tipo solo con la niña. Y esa mujer nunca se dio cuenta de esto. Es lo que yo digo. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, siempre hay un momento feliz, ¿no? Siempre en todas estas cosas siempre hay un momento feliz para mí. A living nightmare. They started off like any other. Just a day before Stephen Stearns was arrested for assault battery and possession of child abuse material, he spoke to Channel 9, crying and pleading for help to find Madeline. He said he was the last person to see her, dropping her off at a church down the street from school.
Now law enforcement is investigating what role he had in Madeline's disappearance and saying there were red flags while interviewing the family. According to the arrest affidavit, family and friends said it was unusual for Madeline to be dropped off down the street. When investigators interviewed Stearns, they asked to look at his phone, but he stated he accidentally performed a factory reset on the phone the day Madeline disappeared. Law enforcement was able to recover several photos and videos showing Stephen battering a child. We spoke by phone to Stearns' father, Christopher Stearns, who said he was shocked by these developments. We went to speak to Jennifer Soto's mother today. She was not at home, but we spoke by Ring doorbell camera. She said Stephen Stearns and Jennifer Soto have been in a relationship for several years, adding that she is extremely worried about Madeline's safety, particularly after hearing what authorities found on Stephen Stearns' phone. As for a criminal history, Stearns is not a registered sex offender. In fact, this is the first time he's been booked in the Orange County jail. We found no criminal history. Now, Orange County Sheriff's Office did confirm they were in North Port yesterday. Now, that is where Stephen Stearns' family lives. We also spoke to North Port police that said that it was specifically for this investigation. El problema es que él, ya la niña la encontraron muerta, ¿no? Pero entonces él lo agarró una cámara tirando lo que era la computadora, la mochila y demás en un contenedor de basura. Y cuando fueron a revisar el contenedor de basura, ahí estaban las cosas de la niña, ¿no? Entonces, ya te digo, esto está complicado. Esto está complicado y ver a esta señora que debería ser mucho más madre que mujer, pasando de la mano por arriba de esta persona, ¿no? Entonces, son las cosas que, como diciendo, yo creo en ti, y yo creo en ti, claro que sí, claro que creo en ti. A ver, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el. Yo te tengo un video aquí, que es el tema de la vena yugular, ¿no? Para después caer en el tema Derek. Pero yo primero quiero que tú veas este video. Vamos allá. Déjame ver. Espérate un momentito. Veo que no se escucha. Espérate. Aquí está. Vamos allá. Observemos ahora las principales venas de la cabeza y el cuello. Exteriores a la cavidad craneal, las venas más pequeñas discurren generalmente cercanas a las arterias correspondientes. Observaremos solamente las venas más grandes. Comenzaremos con la vena principal de la región de la cabeza y el cuello, la vena yugular interna. Para observar la vena yugular interna, comenzaremos con una disección en la que se ha retirado dicha vena. Aquí se muestra la arteria carótida interna, justo antes de entrar en el conducto carotídeo. La vena yugular interna comienza en el foramen yugular, aquí. Como hemos visto, esta es la continuación del seno sigmoideo. Ahora añadiremos a la imagen la vena yugular interna. La parte superior de esta vena se encuentra por detrás de la arteria carótida interna. Escuche. Se localiza justo medial al proceso estiloides. Y medial a los músculos estiloideos y al vientre posterior del digástrico. Justo por debajo del nivel del ángulo de la mandíbula, que se añaden a la imagen, la vena yugular interna recibe esta gran vena, la vena facial común. La vena facial común está formada por la unión de las venas que drenan la cara, la región... Ok, supuestamente, en lo que te voy a poner ahora, que te voy a poner el interrogatorio completo, como supuestamente... Dere lo hizo. Esto que tú ves aquí es la yugular, ¿no? Entonces, según Dere, él le dio por la oreja, ¿no es verdad? Es decir, la oreja la tenemos en la parte de arriba. Si tú te fijas, déjame ponértelo más gráfico. Ok, la oreja está en la parte de arriba. Es decir, esa es la yugular. Pero en la yugular la recubre el músculo externo mastoideo, ¿no? Que es este músculo que está aquí. Este, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que contó Derek? Seguimos. Que drenan la cara, la región infratemporal, las cavidades bucal y nasal y la laringe.
La vena yugular interna continúa descendiendo por el cuello por detrás de la arteria carótida común y lateral a la misma. Estas son las subclavias. El músculo homioideo pasa por encima de la misma. Más abajo, por detrás de la clavícula, la vena yugular interna termina uniéndose con la vena subclavia para formar la vena braquiocefálica. Como se muestra en el volumen 3, las dos venas braquiocefálicas discurren a través de la abertura torácica superior. En el tórax, las dos venas braquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. La vena yugular interna está cubierta. Aquí está, mira. La oreja, mírala ahí arriba, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ella baja por aquí. Si tú la ves, él dice que la incisión fue por el lado derecho, ¿no? Por este lado. Mírala ahí. Pero ahí todavía falta el músculo. ¿No? Ok, seguimos. Está por el músculo esternocleidomastoideo. Se añaden solo los extremos superior e inferior del músculo a la escena. Ok, ahí está más gráfico, mira. Ahí está, mira la oreja arriba y ahí mismo está ella ahí. ¿Verdad? Pero ahí está el músculo, que es el que sostiene. Cuando tú tienes mucho estrés, este músculo te duele. ¿Ves? Te duele mucho. Este es músculo esternomastoideo, este que está aquí. Vamos allá. Ah. Aquí se muestra el extremo inferior y aquí el extremo superior. Por encima, la vena se encuentra ligeramente... Familia, no puedo abrir mucho la foto. La imagen no la puedo abrir mucho, es muy gráfica. No puedo hacerlo. Aquí estamos viendo, yo la estoy viendo aquí con ustedes. Mira, esto que está aquí es lo que yo quiero que ustedes vean. Ahí está perfectamente, ahí se ve. Mira la oreja arriba y mira la vena ahí. Y ya ahí viene bajando el músculo. Mira, si te das cuenta, el músculo que protege la vena. Seguimos. Por delante del músculo esternocleidomastoideo. Es correcto. A continuación, la vena se encuentra justo lateral al intervalo entre las inserciones esternal y clavicular del músculo. Se añade el resto del músculo esternocleidomastoideo a la imagen. Ahí está. Mira. ¿Vieron cómo la tapa? Es decir, en la parte de arriba, pegado a la oreja, está tapada completamente. ¿No? Completamente tapada. Porque aquí está la subclavia, en esta parte aquí, pero no fue aquí. Supuestamente fue aquí. Que él lo dice mucho más gráfico en el ¿cómo se llama? En el interrogatorio que se los voy a poner en un rato. A continuación, se añaden las grandes venas superficiales del cuello. Ahí está. Yo creo, porque esa es esta vena, mira, esta vena que está aquí. Yo creo que la que se cortó fue esa. Primeramente fue esa. Pero después te voy a decir algo. Aquí puede observarse la vena yugular externa. Se forma por debajo de la oreja a partir de la unión de las venas del cuero cabelludo y la cara. La vena yugular externa cruza el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y discurre por detrás de la clavícula para unirse a la vena subclavia que se encuentra aquí. Aquí se muestra la vena yugular anterior, muy pequeña en este individuo. También drena en la vena subclavia. Para visualizar las venas de forma más clara en la disección que hemos observado. Ok, vamos a echar para atrás un momentico ahí. Ok, caballero, gulea. No necesitas ser médico. Si a ti te cortan la vena esa, son 3 minutos, no duran más que eso. 3 minutos y empiezas a perder la conciencia. Es decir, ya cuando a ti te cortan ahí, ya tú automáticamente pierdes la conciencia. Ahora voy a hacer una pregunta a los expertos. Cuando a ti te hacen eso, por reacción, ¿qué es lo que hace el ser humano? Esto, ¿no es verdad? Eso es acción-reacción. Es aquí, taparse aquí. ¿No es verdad? Ok. Supuestamente ella tiene herida en las manos. ¿No? Dicho por el mismo detective, que ella tiene herida en las manos como que estaba tratando de defenderse aguantando el metal. ¿No es verdad? Ok, la pregunta que yo hago es la siguiente. Cuando a ti te cortan esto, usted automáticamente hace esto. Si sacas, te desangras al momento, tienes que agarrarte
¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma? ¿Alguien me puede explicar? No entiendo esa parte tampoco. Exacto, instinto de conservación. ¿Y entonces? Ahora les voy a poner el interrogatorio de él. Y vamos a estar saltando del interrogatorio para aquí. Vamos allá. You put them over here, Justin. There, come over there. Have a seat right there for me, please, if you can. Ok, voy a responder este comentario. Príncipe Venezuela dice, Tony, Irina estaba dormida o más bien sedada, ¿no? Aquí Derek dice que cuando él le hizo eso, Irina empezó a gritar, dicho por él. Que cuando él le dio, ella empezó a gritar. Ok, voy a decir otra pregunta más. Usted tiene tapado aquí ahora, y si usted grita, agarra mucha más presión en vena. Es decir, el chorro es mucho más fuerte. Si puedes gritar, porque si te cortan aquí, no hay grito que valga. Tiene que cortarte un pedacito aquí, ¿ok? Exacto, para que tú puedas. Porque si por casualidad te perforan aquí, no hay grito, se te va el aire. ¿Ok? A ver, no hay que ser médico, ¿no? Ay, mi madre, seguimos. I'm Detective Gonzalez. This is Detective Elosegui. I'm just gonna go over a couple things with you first. Just so just for the record, today's date is. Yo quiero poner algo más en contexto. Mira la cara de Derek. Aquí, ¿no es verdad? Mira de la cara a Derek cuando estaba en la llamada 911. Y mira de la cara a Derek cuando está en la corte. Son tres personas distintas. En la casa, no tenía que ver nada con Derek. Se veía más alterado, más así como, tú sabes, mareado. Tú sabes, como con síntomas de cosas. Ahí se ve también un poquitico, tú sabes. En la corte, fíjate cuando él dice las cosas que hizo, como él baja la cabeza. Cuando él estaba oyendo supuestamente todo lo que él había dicho en ese interrogatorio, él baja la cabeza. Same. Friday, October 13, 2023. And the time is currently 2:40 a.m. And this is in regards to case, Joe, 2023. Yeah, the case number is going to be 2023-02953, an incident that happened at 211 West 79 Place, apartment number 201. Okay. For the record, my badge number is 1527. And minus 958. You go to school, right? What grade are you in? Eighth grade. Eighth grade. Good student. A's and stuff like that. What reading class are you in right now? You know? What do you take? I just did language arts. Language arts? Okay. So you can read with no problem. No estaba bien, claro que no estaba bien. Okay. I'm gonna read you something first and then you can read it afterwards. Okay? Okay. Before we ask you any questions, you must understand your rights. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court. If you have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions and to have a lawyer present with
with you during questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning if you desire. If you decide to answer these questions now without a lawyer present, you still have the right. ¿Alguien me puede decir si él está entendiendo algo ahí? Porque esa cara es que yo no estoy entendiendo ni papa de lo que no me está diciendo. Es mi opinión. Válida. Sí. To stop answering at any time or until you talk to a lawyer. Otra cosa, cuando están haciendo un interrogatorio, que yo sepa, las manos son arriba, no abajo. ¿Por qué tiene las manos siempre abajo? ¿Por qué no la pone arriba? Sí. Waiver of rights. I have read the statement of my rights and I understand what my rights are. I am willing to make a statement and answer questions. I do not want a lawyer at this time. I understand and know what I'm doing. No promise or threats have been made to me. No pressure or coercion of any kind has been used against me. Okay? If there's... Okay. This is the form right here, okay? Okay. Now, I want you to follow, actually to read here. Okay, read this little dot right here. Yes. Before we ask you any questions, you must understand the rights, your rights. Okay, you understand that? Yeah. Okay. Go ahead and initial this little dot for me. Initial. It means that you understand that. Yeah, just your initials. I don't have initials. I just have my name. Okay. What is your name? Right here. Okay, read the second line. You have the right to remain silent. Okay, you understand that? Yeah. Okay, write your name again if you understand that. Okay, read this line right here. Anything you say can and will be used against you in court. Okay, you understand that? Go ahead, the same procedure. Just go ahead and put your initials or your signature. Go on to the next line. You have the right to talk to a lawyer for advice before we ask you any questions and to have the lawyer present with you during the questioning. Okay, you understand that? Go ahead and... Okay, now right here. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning, if you so desire. Okay. You understand that? Yeah. Okay. Signature. Eso no funciona así. Y yo a ustedes les puse las leyes de la Florida. A ver, yo no tengo nada en contra de este señor. Él está haciendo su trabajo. Esté bien o esté mal, es su trabajo. Yo no tengo nada en contra de él. Amén que no sea un servidor público. Pero te voy a decir algo. Si tú quieres ayudar a un menor de edad, tú tratas de ayudar al menor de edad. Tú tratas de decirle, no, pero espérate, para que me entiendas bien. Esto es por eso, pero puede pasar esto y esto y esto. Porque no es que, ¿entiendes eso? Sí, firma. ¿Entendiste? Sí, firma. No, así no funciona. Creo yo. Sí. And this right here. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you still have the right to stop answering at any time or until you talk to a lawyer. Okay, go ahead and initial right there. Ahí no le preguntó, ¿entendiste? Lo que te querían decir ahí. No, ahí no preguntó. Seguimos. Okay, now read this whole paragraph. I have read this statement of my rights and I understand. A ver, ¿cuántos adultos? Yo quiero hacerle una pregunta, porque ahí había un comentario. ¿Cuántos adultos de los que están ahí ahora mismo le leen todos esos derechos y no saben ni qué rayos le están diciendo? A ver, séme sincero, de verdad. Dime tú, un niño que salió de un trauma por X, por Y, por M, por Z, por lo que haya pasado, y lo sientan ahí. ¡Pum! ¡Ojo! Traumático. Con las manos llenas de líquido y con la ropa llena de líquido. Eso es un proceso traumático.
es igual que a una muchacha que violen y le dejen con la misma ropa todo el día. Eso es un proceso traumático. Creo yo. Same. All my rights are, I am willing to make the statement and answer questions. I do not want a lawyer at this time. I understand and know what I'm doing. No promises or threats have been made to me. No pressure or persistent coercion. That we're forcing you to do something. Okay. You understand? Whatever you're doing, on your own voluntarily basis, making an educated decision for yourself, okay? Okay. Keep on. Coercion of any kind has been used against me. Okay. Now, we are investigating an incident that happened, you know, where you called police, okay? Before we ask you any questions, we want to make sure that you know this. And if you want a chance to explain yourself, the only way that we would be able to take your statement is if you agree to talk to us without the presence of an attorney. If you do, go ahead and sign right here. ¿Ustedes entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Si yo me pongo a hablar con una niña ahora de 13 años, tú sabes, y aplico las mañas que tengo yo como adulto, ¿qué tú crees que pase? ¿Se va o no se va? No estoy diciendo que sea lo mismo, ¿ok? Esto es alegadamente y es algo que estoy poniendo en contexto. Pero no entendí eso. Sí. An attorney is someone that can represent you in legal matters. Okay? You know what a lawyer is? Yeah, it's the same thing. Yeah, same thing. By you signing that, you're wanting to give us a statement without the presence of a lawyer. You understand that? Yes. Is that your wish? Yes, my wish. Okay. Can you send your last name too? Yeah. Si tú tienes un adulto al lado, ¿cuántas personas han estado presas acá? ¿O detenidos, al menos? ¿Cuántos? Si tú tienes una persona al lado que tú sabes que es un detective, que es una persona de la ley, diciéndote, arriba de ti, ¿estás entendiendo? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué va a decir? ¿Pararte y decirle de qué me estás hablando a mí? No, creo yo. Creo yo. If at any time while we're talking to you, you have any questions or something, or don't understand something, please let us know, okay? Okay. Okay, you want to write your name right up here? Okay, I'm going to write the case number here. The date? 10/13/2023, and that time is 2:46. Derek, can you say your full name for the record? I'm Edzo. Yeah, everything, your full name. Derek Steven Rosen. What's your date of birth? August 26, 2010. What's your address? I don't know my address. Okay. What's your telephone number? You don't know either? I don't know my telephone number. Okay. What type of phone do you have? An iPhone. What color is it? Mm-hmm. It's blue? Yes. Okay. How long have you lived in that apartment there? Since I was 11, so 2 years. 2 years? 2 years. Okay. Who lives there with you? My mom, now my sister, because my mom had a daughter a week ago. Okay. And my stepdad. What's your sister's name? Okay. And
And your stepfather, do you know his name? Yes. What's his name? Frank Ramos. Frank Ramos. Okay. Derek, let's start with this morning. You slept at your house last night, right? Yeah. Do you go back and forth between staying with your mom and your dad or no? Él dice, it's too much complicated. Mira, es demasiado complicado. Checa esta historia para que te des cuenta que alguien que le están leyendo los derechos, uno arriba del otro, ahí, mira lo que responde. Usually just live with mom. It's really hard to explain. One weekend, I'm with my mom, and the other weekend, I'm with my dad. No, I'm not with my dad a whole week. Only 2 days. Only weekends. Where does your dad live? Don't know. You don't know? But is it in Miami, down here somewhere? It's in Broward. In Broward? Yeah. Okay. But last night, you slept at your mom's house? Yes. Okay. You got up this morning and... Went on my bus, a school bus. You went to your school bus? Yes. What school do you go to? I Matter Middle High? Yeah. That's over there on 20th Street, right? Yes. And what grade are you in? Eighth grade. Eighth grade? Honor classes? No. No? So tell me about your day at school. Regular day at school? I didn't do too much work. You didn't do too much work? No. Regular release day, time and stuff like that? How do you get there? In bus? Yeah. Okay. You got back? On bus. On bus? Mm. Yes. Okay. And then you were home the whole day? Or did you leave? I stayed home after school. You stayed home after school? Yeah. Okay. Let's get into what happened tonight. Do you communicate with people over the phone? Were you talking? Tell me what happened tonight. Tonight? Yeah. Well, at around like 10, I went to bed. Okay. My mom did too. Is that your regular time? Nine? Yeah. Okay. You guys explain to me about the apartment. You have your own room? Yes. And your mom? Yes, she has her own room. She has her own room. And your sister? She stays in the same room as my mom. Stays in the same room as your mom? And tonight, who was all there? Me, my mom, and my sister. Okay. So you went to sleep around 10? Yeah. Okay. And then what? I woke up. Mm-hmm. I went to the kitchen. I grabbed one of the kitchen knives, and then I went to our room, and then I... It's okay, you can say it. I killed her. You killed her? All right. Dani, ¿cómo lo hagas? What type of knife was it? Do you know? It was just a big size kitchen knife. That big? Yeah. What color was the handle? Purple? Yes. Okay. Your mom was sleeping? Yes, she was sleeping. Okay. Explain to me. Well, we'll get into that a little later. What did you do after you killed her? My stepdad has, he owns 2 guns. Yo me imagino, a ver. Yo me imagino que esto todavía esté editado, ¿ok? Yo me imagino que esto todavía no es el completo, porque aquí me falta un pedazo, ¿no? Porque ¿por qué saltó directo para aparato si no le están preguntando por eso? Yo me imagino, vuelvo y repito, caballero, yo me imagino que esto le falta otro pedazo, ¿no? Y nos estén tirando todo poquito a poquito. Yo creo. Sí.
She has a Glock 19. Okay. And then, I don't know what to call it, another one. Okay. What color are they? The Glock 19 is black, and then the other one has a silver slide and then, like, a dark bluish handle. Oye, yo te digo algo. Si yo leo este documento, yo lo voy a leer igual. Si yo leo todo lo que está aquí, yo lo voy a leer igual y no me voy a equivocar tampoco. Eso, él está como leyendo un papel. No estoy diciendo, sí, a ver, porque tengo que cogerlo por pinza. No estoy diciendo que hay un papel delante de él leyéndolo. Lo que estoy diciendo es otra cosa, ¿ok? Y es alegadamente. Seguimos. Ok. So, what did you do with the guns? He always has his Glock 19 with him at all times. And since he's a truck driver, he was at home, he was far away. Okay. So I went into the closet. I found because he goes. Encontré su. Entonces, es un punto, ¿no? Porque entonces es real lo que hemos hablado, ¿no? Es una cosa que tienen que, para que vean que no es que nadie esté difamando. Aquí nadie está difamando. Lo único que estamos siguiendo. Seguimos. Shooting at gun ranges. Okay. I grabbed the gun. I put the magazine in the gun. Okay. I pulled back the slide, but I didn't want. Okay. Cuando alguien está hablando con una persona, con un niño menor de edad que trató de suicidarse, ¿tú crees que no es válido que busquen un especialista para que atienda a esa persona? Creo yo que debían buscarle un psicólogo para que dictaminara que esta persona estaba en sus cabales. ¿No? Sí. Okay. I intended to show myself before, but I couldn't. Okay. And then what did you do? I decided for my friends to tell them what happened, and I said goodbye to my friends. You called them before you decided to try to shoot yourself, or afterwards? After. Okay. How many friends did you call? Only one. Espérate un momentico, que aquí hay algo que... Espérate un momentico, que esto no estaba en la anterior. Espérate. Espérate un momentico. Cuando él dice, tú llamaste a los amigos antes de intentar, y él dice, tú lo llamaste after o before, y él dice, no, before, ¿no? ¿O fue after? ¿Fue antes o después? Yo creo que dijo before, ¿no? Antes. Vamos a volver a ponerlo. Okay. I grabbed the gun. I put the magazine in the gun. Okay. I pulled back the slide, but I didn't want to shoot myself. Okay. I intended to shoot myself before, but I couldn't. Okay. And then what did you do? I decided for my friends to tell them what happened. And then I said goodbye to my friends. Me despedí de mis amigos. You called them before you decided to try to shoot. Oh, porque ese... Oh, ya. Entonces fue before. Porque él llamó para despedirse de ellos. Oh, muy interesante, ¿no? Yourself or afterwards? After. Okay. No. How many fue después. Did you call? Only one. Fue después. What's fue after. Name? I don't know his real name. He's an online friend. He's an online friend? Yeah. When you say online friend, what do you mean? From video games? Yes, from video games. I know him real well. Okay. How long have you known him? Since like I was 10. 3 years. 3 years? Have you ever met him? No. I've seen his face. You seen his face? Yeah. Es decir, él conoce al amigo hace 3 años. Prácticamente cuando se fue a mudar para la casa de Irina. ¿No? Porque vive en casa de Irina. Anteriormente no vivía con Irina. Antes de mudarse con Irina, es que él conoce a esa persona. Es decir, él lleva con Irina 2 años, creo que fue que dijo, ¿no? 2 años con la difunta. Ok, seguimos. So how did you communicate with him? My cell phone. Through your cell phone, so you have his number? Yes. And you don't have him stored under a certain name, or you have him stored under a gamer tag? I have him. I made up a name for him. You made up a name for him? Yeah. What name did you make up for him? Sweden. Sweden? Okay.
Ojo con esto de nuevo. Ahora, en la traducción, ponen bien la palabra Sweden, ¿no? Que es Suecia, ¿no? ¿Verdad? Porque el detective lo dice bien, Sweden, ¿no? Pero yo te voy a poner a Dere para que tú veas que vuelve a decir y arrastra la I, Sweden. Escucha. S-W-E-E-D-E-N. No es ese, no es ese. Él no dijo eso. Él dijo S-W-E-E, ¿no? S-W-E-E. Same. How often do you talk to Sweden? Every weekend. Every weekend? Yeah. Okay. So you called Sweden. And what did you tell Sweden? Tell them what I did. What exactly did you tell Sweden when you say what I did? I killed my mom. Did you tell them how? Or no? How you killed her or no? I think I told them how. No, I did not. Okay. I just said I killed her. Okay. Did you send them any pictures? Yes. How many pictures did you send them? I sent them two of my mom and one of me. Okay. What did he tell you? He said he couldn't believe it. Okay. Does Sweden live down here in Florida? Yeah, real far. Real far? Yeah. In America, though. In America? Yeah. Okay, so then you hung up the phone? I said goodbye. Okay, and then what did you do? I was going to shoot myself, but I said it. I didn't want to do that. And I called 911. Okay, and what did you tell 911? Excuse me, could you bring police officers here? I killed my mom. Okay. And they kept you on the phone? Yes, until the cops came. Until the cops came. Do you remember what else you told the 911 operator? My address, my name, what I was wearing. Okay. And my age, and my date of birth. Were you wearing the same clothes you're wearing now? Yeah. There's some red stains there. Is that blood? A ver, imagínate. Imagínate. Yo me acuerdo cuando niño. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Voy a poner en contexto. Mi papá a mí me llevó a una persona que velaron dentro de una casa. Ustedes se acuerdan que hacía años, muchos años atrás se usaba mucho eso, ¿no? Y si yo te digo a ti que yo más nunca pude entrar a esa casa. Más nunca, yo me acuerdo que yo tenía 13 años, más nunca yo pude entrar a esa casa. Me traumaticé completamente. Imagínate que ese niño todavía tiene líquido rojo en las manos y todavía el body, es decir, la cosa esa todavía con líquido supuestamente de su madre. Qué cosa, ¿no? And your hands too? Yes. Okay. Did you ever make your way to your sister? Killing her? No. Touching her? Touching her? No. No? I left her alone. She was sleeping and she didn't wake up, so I didn't touch her. Okay. Yo quiero hacer una pregunta. Esto es alegadamente, ¿veis? No tengo prueba, solamente estoy hablando. Irina, la difunta, estaba dando pecho, ¿no? Y si a Irina, por casualidad, le dieron sustancia para dormirla, se lo pasó a la niña por el pecho. Y por eso la niña no se despertó. ¿O me equivoco? Porque según Dere, y lo va a decir más tarde, cuando él le hizo eso, ella gritó y nunca la niña se despertó. Seguimos. Esto es alegadamente, no tengo prueba de nada, ¿ok? Solamente estoy sacando deducciones. Seguimos. Ok. All right. Let's get back to your mom. Ok, you said she was sleeping. Yes. Ok. Where exactly did you cut her? At first, I cut her right here. Ok. Primero le corté por la oreja derecha en el cuello. ¿No?
Okay, seguimos. And her neck. Okay, es como una especie de vena. A vein that goes to your neck right here on both sides. Okay, en los dos lados. Okay. Es decir, lo que él dice fue que le dio, no rebanó. ¿No? Okay. Same. Do you know what that? Okay, y empezó a botar. That's called like an artery or something. An artery? Yeah. Okay. And you purposely went for the artery? Not purposely, I just went for the neck, but I hit the artery. Okay. Was there a lot of blood after? There's a big puddle of blood on the floor. Okay. Okay. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Ahora escucho. Did you tell her anything before you stabbed her? Did you say anything? I said curse words in Spanish. Curse words in Spanish? Yes. And but she didn't wake up when you... She was asleep when you stabbed her. Yes, and then she woke up after I stabbed her. ¿Y entonces? Ella se despertó. What curse words did you say? Spanish? Yes. Pero eso no viene al caso. Maricona. Maricona? Yes. Okay. And then she woke up? Yes. And did you say anything else to her? Or did she say anything to you or no? No, she's screaming. Ella simplemente gritó. Es decir, él no la rebanó. Si lo hubiera rebanado, no puede gritar. ¿Por qué? No puede gritar. Se va el aire. ¿No? Entonces, si él la pincha, suelta. ¿No? Pero imagínate que tiene que ser muy exacto para un pinchazo. Caballero, te coja la vena de abajo. Y solamente tiene la mano y un poquito aquí. O sea, aquí hay muchas cosas que faltan. Aquí falta más. She just screamed. Yes. Okay. Why did you stab your mom? Caballero, mira. Este canal es neutral. Y yo sé que ustedes entran mucho aquí porque ustedes saben que es neutral. Aquí hay muchas versiones. Yo te voy a dar varias. Puede ser que él estaba presente ese momento. Pero él solo no lo hizo. Él puede ser que esté amenazado, como siempre se ha dicho. Puede ser que haya estado durmiendo y cuando se levantó se echó todo el espectáculo ese. Aquí puede ser muchas cosas. Pero ahora, ¿por qué la palabra maricona? Esa palabra, ¿por qué? ¿Por qué esa palabra? Si eso no es una palabra, puedes decirle PUTA, por ejemplo. Pero esa palabra, no sé, no sé. Pero yo cada día que pasa me doy más cuenta que él no pudo haberlo hecho. Porque es que no coincide lo que le está diciendo con lo que dijo el abogado, que supuestamente. Porque dice el abogado que hasta le cortaron una oreja, ¿no? ¿No fue lo que dijo? Y él no dice eso. Yo me imagino que después de esto cortaron otro pedazo, ¿no? De todas las demás cosas que le hicieron, ¿no? Y entonces él ahí explica, no, porque yo también hice esto, y después la viré, y después hice esto, y después... Yo me imagino, ¿no? Porque faltan aquí cosas, ¿no? Y también tiene que decir, no, porque el problema es que yo tenía dos ropas. Es decir, esta fue la del principio, que yo me la quité, después me puse la otra, porque no se entiende. Ah, ojo, 30 minutos. Supuestamente. No sé.
No sé. Otra cosa, gritó y nadie oyó. A ver, esto no es como una traqueotomía que a ti te hacen aquí, caballero. No es una traqueotomía. Cuando a ti te hacen una traqueotomía, tú no puedes hablar si no te tapa, porque se te va el aire. ¿No verdad? Pero él lo que está diciendo fue que la pinchó. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Seguimos. Can you go to the bathroom before I answer that? Yes, of course. Of course. Give me one second. You want to take him from the... I have patrol taken. Yes, have patrol taken. Make sure there are 5-5 on the body cam. Where's patrol at? Where's patrol? Down near the hallway. Down near the hallway? Yeah. Yeah, I don't want my body cam in any sort of bathroom. Here, I'll go ahead and take him. Es correcto. Mira, este comentario está muy bueno y muy acertado. Déjame ver si lo busco. Aquí, exactamente. Eve Flores. Exactamente. Escobar. Pero lo más gracioso del caso no es eso. Hay otro comentario aquí que dijo exactamente lo que yo pensé. Espérate. Espérate, vamos a buscarlo aquí porque el problema es que yo tengo dos chats distintos y uno sale más rápido que el otro. Daisy Pérez. Esa palabra es de otra mujer despechada. Es que no me suena que un niño diga esa palabra. Es decir, te puede decir PTU, PUTA, por ejemplo. O yegua. O HP. No sé, puede decirte muchas cosas, pero esa palabra. A ver, cubano, vamos. Los cubanos. ¿Quién dice esa palabra? Porque que yo sepa, yo viví 30 años en Cuba. Que yo sepa, yo no me acuerdo de esa palabra. Esa palabra se decía así, mira, muy esporádica. Un gay puede decirte a ti eso, por ejemplo. Y muchas veces los gays lo dicen hasta como en bonche a otro. No sé. Same. Okay. I'll go ahead and take him. Sorry. Oh, excuse me. One thing, you said he was your online friend, right? Esa es la otra. Mira, otro comentario aceptado. Tonito García. Pero ¿por qué tenía que decir eso a su madre? No tenía motivo. Y es real, no hay motivo. ¿Qué motivo había? Si con todo el mundo que hablan de Dere, Dere era estrella, niño que no hablaba, un niño que... ¿Y entonces? Esa palabra no es de un niño. Eso lo dicen los guajiros. Bueno, no, ahí no llego. Él escuchó esa palabra y la repitió. No, es para lesbianas, dice Rocío Climaco. Dice Yolanda Castro. ¿Cuánto Derek loco hay en este canal? Yolanda, puedes entrar cuando quieras. Queremos escucharte. Seguimos. What type of console do you have? Do you play them or is it on the computer? I play them a couple consoles. There's an Xbox in the living room. I have a Switch in my room. I have a VR headset in my room. Okay. ¿Ustedes se acuerdan que Lizzie decía que el hijo estaba conectado, no sé qué más, y Derek tenía puestos los audífonos, los auriculares? ¿Usted se acuerda? Y que algo la asustó. Mira, ahí está diciendo que tiene auriculares también. Aunque todos los niños estos usan auriculares con micrófono para comunicarse. Y lo otro es que el software que utiliza es el que le dije yo aquí en este canal, que es el Discord. Y él lo dice ahora. Y esto salió ahora. Esto a mí nadie me lo dijo. Pero mayormente, todos estos niños lo que utilizan es el Discord para jugar. Okay, same. What type of games do you play?
mostly fighting or shooting games. I caught some, like Fortnite, Call of Duty, yeah. Okay. What's your gamer tag? It's just like Stock Tree. What is it called? Stock Tree. Stock Tree? 1990. Why'd you pick that name? Can you spell that for me? Yes. Go. S-T-O-C-K. Mm-hmm. No space. Capital T. No space? No space. Capital T. Okay. R-E-E. Mm-hmm. 1. Tengo una pregunta. Ok, Stack 3 es como valores, árbol, ¿no? Árbol de valores en uno. Y en el otro se pone 3. Bueno, son acotaciones, ¿ok? No me hagan mucho caso. Seguimos. 9. Another 9? Yeah. Okay. 0. Okay, so that's it. Stock Tree 1990, right? Yeah. Okay. I'm gonna also go take you back to the did you call anybody else other than your friend? I don't remember. Okay. Did you post anything on social media? No, I don't think so. Oh, did not. Okay, do you have social media? I have Discord. Discord? Yeah. Oh, that's like a video game thing, right? What's Discord? It's like WhatsApp. It's like that. Mm. Okay. That's Discord. D-I-S-C-O-R-D? Yes. Okay, and what's your username on that? It's him. Him. H-I-M. Capital H-I-M? Yeah. Okay. Underscore. Underscore? Yeah. Okay. Forever. Forever? ¿Te escucharon? Him forever. Es por siempre. No me hagan caso a mí. No me hagan caso. Seguimos. Okay, do you have Instagram? No. No. Do you have WhatsApp? Yeah. Okay. And you don't have Facebook, right? I have Facebook. Okay, Facebook? I don't use it though. I just need it for my headset. Okay, what's your screen name on Facebook? I think it's just my name. Your name? My dear Rosen. All straight? Yeah. And with a space in between. Ok, aquí dice Midre Martínez, en ningún momento la niña no se despertó. Bueno, lo que ha dicho todo el mundo es que la niña no se despertó. Y cuando él estaba en el 911, él decía que la niña estaba... A ver, esta gente es tan loco que... Yo no entiendo a estos locos, man. Esta gente, como la canción de Yo Soñé con Aviones, la misma historia. Esta gente va a volver loco a mí. Seguimos. No space. Space. Derek, D-R-I-K. No, D-E-R-E-K. Oh, I'm sorry. Derek, space, Rosa? Yes. Okay, but no, nothing in between, just a space. Yeah, only space. Oh, sí. Okay. How old are you, Derek? Sí, Beta. How old are you? I forget. Eighth grade? Yes. Okay. When the police got there, did you say anything to the police? Asked about my sister. You asked about your sister? They said, who was in there? I said, my sister. Okay. Did you say anything else? I don't think so. Okay. So you were about to tell me the why. Why did you kill your mother? Do you know? Do I have to say it now? Yeah, get it off your chest. Absolutely. I can only for a lawyer. Okay, at this point, you want a lawyer? Maybe not. We can't. No, listen. Ya eso es por gusto, ya. Ya ahí es por gusto. Ya todo lo que tú digas. Mira, para que después no... Mira, escucha esto. Porque mucha gente, principalmente la amiga de todos ustedes, siempre dijo que no, que él cuando él dijo que quería un abogado, ahí mismo paró.
No, él no paró. Listen, listen. No, 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 no. Es parar, ya, ya, no más. Y la fiscal que estaba ahí tenía que estar pendiente a eso también. Seguimos. Just so you understand, okay? You have mentioned... Voy a echártelo para atrás. When the police got there, did you say anything to the police? That you were in there? I asked about my sister. You asked about your sister? They said, who was in there? I said, my sister. Okay. Did you say anything else? I don't think so. Okay. So you were about to tell me the why. Why did you kill your mother? Do you know? I have to say it now. Yeah, get it off your chest. Absolutely. I can't wait for a lawyer. Okay, at this point, you want a lawyer? Maybe not. We can't. No, listen. Just so you understand, okay? You have mentioned or asked us, should you wait for a lawyer? We're not here to advise you on whether to talk to... No, pero es que tú no estás para aconsejar a nadie. Es que tu papel ahí lo hubieras hecho al principio, cuando le leíste las Miranda. Right. Ya él te dijo ya que él quería un abogado. Creo yo, ¿no? Sí. Es que la fiscal, una de las funciones que hace la fiscal ahí es velar por la integridad del niño, del menor. Y ahí mismo ella tenía que haberle dicho a él, ya, que pidió un abogado. Creo yo, caballero, yo no tengo nada en contra de esta persona, ni lo conozco, ni sé quién. Pero me parece a mí. Y mucho más cuando tú dices, listen, como escucha lo que yo te voy a decir ahora, escucha. Eso es, presta atención, ¿ok? Requesting a lawyer at this point, we can't interview you any further. You understand? We have to stop the interview. Okay. Do you want us to stop the interview? Yes. Okay. Okay. Then this interview will end right now. It is 3:05 a.m. Okay. Thank you. Bueno, ya te digo. Es mi criterio. Él ahí tenía que haber dicho ya automáticamente, ya pidió un abogado. Y ahí no tengo que tocar más nada. Cuando tú le dices aquí, hey, escucha. Es como que, como diciendo, escucha lo que te estoy diciendo yo. Ah, eso está mal. Creo yo que está mal. Que no soy abogado. Ni estudié leyes tampoco. Creo yo que está mal. A ver, vamos a entrar. Le voy a poner el link ahí para que entre todo el mundo. Se tenía que parar inmediatamente, es correcto. Automáticamente él tenía que parar el interrogatorio. ¿Por qué no lo hizo? Si tanto él quería defender al niño, lo hubiera hecho al principio. Al principio, cuando empezó el interrogatorio, cuando él no sabía, ahí mismo decirle, mira, pero esto te puede pasar esto, si tú dices algo, tú sabes que a lo mejor, yo estoy seguro que él hubiera dicho, no, entonces yo no voy a decir nada. Creo yo. Y lo otro es la del 911. ¿Por qué el interrogatorio de la mujer del 911? No estoy seguro si se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que nadie del 911 puede hacerte un interrogatorio. Y la del 911 le dijo, tú lo hiciste, tú mataste, ¿dónde están los...? Agárralo y ponlo en un lugar visible. No, la que yo sepa, la operadora del 911 no puede hacer eso. Que yo sepa, ¿no? Ya te digo, es alegadamente. No tengo prueba que no se pueda hacer o sí se puede hacer. No sé, aquí yo veo... No digas nada, hijo. Dice corazón, eso soy yo. Bueno. Escucha, eso es cohesión. Uh-huh. A ver, déjame leerle. Él no podía seguir con el interrogatorio. Claro que no. Y mucha gente... De la amiguita de todos ustedes,
La muchacha decía que no, que él paró al momento. Vamos a ver ahora qué van a decir. Pero es que no tienen el valor de salir y decir es verdad. Ya esto lleva tiempo y yo no he visto a ninguna de ellas salir a decir. Vamos a ver cómo lo toma la corte. Vamos a ver cómo lo toma la corte, porque este interrogatorio, para mí, que no soy abogado, no tiene ningún tipo de valor. Creo yo. Fue muy interesante, Tony. Eso fue un daño. Dice, no debió ni interrogarlo solo. Es un menor de edad. Yo puse que en las leyes de la Florida sí se podía, pero estaba a discreción de ellos, ¿no? A discreción de ellos. Yo les he puesto otros casos de menores de edad y no de esa edad, de 17 años, 16 años, y han buscado a los familiares, a su madre. Siéntate ahí y habla con él. Y con él no lo hicieron. Y ahí estaba su abuela, estaba su papá que sirvió a los Estados Unidos. Ojo con esto. El padre de Derek sirvió a los Estados Unidos. Entonces, una entrevista policial no es igual que una declaración de culpabilidad. En efecto, debió estar acompañado de un abogado. Sí, claro que sí. Claro que sí, eso lo dice todo el mundo. Hasta los mismos abogados fiscales que estuvieron en Telemundo, que todos lo vimos, lo dijeron. O en Univisión creo que fue, no sé, en una de esas dos. Entonces, el ataque de todo el mundo es, no, tú no eres abogado, tú no puedes hablar, tú no sabes de leyes, pero es que todo está ahí, no hay que ir a ningún lugar. A ver, dice, pero cuando le preguntan por qué lo hiciste, él no respondió, cambió la conversación y volvió a preguntar por qué lo hiciste. Él dijo, mi padrastro tiene dos pistolas. No, eso tampoco lo entendí. Yo creo que eso lo hayan cortado y es otra que no van a... Porque yo se los dije a ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, vamos a empezar a ver antes del día 17 muchos avances. ¿Ves? Muchos avances. Porque yo creo, familia, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos nosotros debería alguien estarnos, tú sabes, observando. Que a lo mejor sí, tú sabes, pero bueno. Observando, a ver qué decimos. ¿Por qué? Porque somos mucha gente pensando. Y le hacen el trabajo mucho más fácil. Creo yo. Dice, exacto, es como un criminal pasional y con mucho, ajá. Si eres diestro, das por la izquierda de la víctima, no por la derecha. Otra cosa. Es decir, la posición que tenía Derek, es decir, Derek, ¿no? Estaba arriba de ella. Él está aquí, ¿no? La cabeza está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que él hizo? Se levantó así y hizo así. Es la pregunta, Gabriel. O se le pegó así y hizo así. Porque hasta para rebanar, tú tienes que agarrar y rebanar. Tampoco entiendo esa parte. A ver, te voy a poner el link para que entre el otro bando. Vamos, te voy a dar 5 minuticos para que entren ustedes. Para que me comentes aquí. Dale, pueden entrar. Entonces, esa es la historia. Yo, déjame leer un comentario que también vi aquí. Se burla de detective. ¿Quién se burla de detective? Aquí nadie se ha burlado de ningún detective. Aquí uno lo que está dando es una opinión. Válida, muy válida. Caballero, vuelvo y te repito lo que dije al principio. Silvino, voy para allá. Yo me acojo a la primera enmienda de los Estados Unidos, a mi libre expresión. No confundan. No vivimos en Cuba ni en Venezuela. Dejen el comunismo ese atrás. Déjenlo atrás.
y exijan sus derechos. Toda esa gente que están ahí son servidores públicos que tú le pagas con tus taxes. No se equivoquen. Están equivocados completamente. Aquí nadie está hablando y yo en todo momento digo alegadamente, no tenemos prueba de nada, pero estamos poniendo las cosas en contexto. Vamos allá. Vamos a entrar. Déjame quitarme la pantalla. Espera un momentico. Vamos allá. No, tengo el Cheyenne. Buenas noches, capitán. Saludito, hermano. ¿Qué se cuenta, bro? No, esto está bueno hoy. Llegué al trabajo y no he hecho más nada que sentarme delante del televisor hoy. Sí, ¿qué se cuenta, esto, papá? A ver, mira, sigue estando raro. Te digo lo mismo que te dije la otra vez. El detective y la fiscal están obviando muchas cosas. Uh-huh. Ellos tenían la evidencia de la autopsia de Irina y ellos no usaron eso para saber qué hizo Derek. Tanto en la llamada 911 como en la interrogación que acabamos de ver ahora mismo, él dijo una sola de 46. Déjame hacer una pregunta. A ver, mira, ponga a grabar ahí. Dale. Normalmente, cuando hay una historia así, ¿no?, de crimen y demás, se lleva al culpable o al supuesto culpable al lugar. ¿Tú sabes? Para que diga... Es una reconstrucción de lo que pasó. La reconstrucción de los hechos. ¿No, verdad? ¿De qué forma se va a reconstruir aquí un hecho? ¿Le van a pedir permiso a la gente que se mudaron ahora? Tampoco dieron chance, está claro. Pero eso es un mal trabajo del detective o de la persona que está al frente de la investigación. Ya te digo, todo está muy extraño en este... Eso lo puede usar el abogado a favor de Derek también. Uh-huh. Otra cosa que yo quería decirte, que ahora me di cuenta también en la interrogación. Cuando la operadora del 911 le pregunta a Derek por qué mataste a tu mamá. Uh-huh. O sea, hemos visto que Derek es un niño que responde muy bien a lo que se le pregunta. Y con bastante razonamiento, ¿no?, de las cosas. Ella le hace varias preguntas, en la llamada 911 le hace varias preguntas y él no le responde directamente a la pregunta que ella le está haciendo. Por ejemplo, cuando ella le pregunta por qué mataste a tu mamá, él lo que empieza es como a leer algo. Si después tienes el chance de escuchar la llamada de nuevo. Lo hablamos aquí, sí. Ya. Él empezó a leer algo, hablando acerca del padrastro y de las armas que tenía. Los muchachos en esa edad son muy pegados a los padres, o sea, a la figura masculina. Y ellos conocen, si los padres le enseñan de armas en este país, los muchachos conocen. Sin embargo, ahora cuando él estaba haciéndole el interrogatorio, él no se acordó del nombre de la segunda arma. Dijo que no sabía. Entonces, ¿cómo lo dijo tan fácil en la llamada? Es correcto. O sea, uno se da cuenta de que en el momento que ella le pregunta por qué le hizo eso a la mamá, él empieza como a leer algo, como si estuviese leyendo un folleto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has llamado al 911 alguna vez por algo? Sí, claro, varias veces. Siempre responden en inglés. Ajá, pero ellos te hacen tantas preguntas, es decir, porque eso de preguntarle a alguien por qué lo hiciste, ¿cómo tú vas a preguntarle a alguien por qué lo hizo? Si lo estás comprometiendo. No. Ahí faltan datos, lo más probable, porque ella le preguntó directo por qué había matado a la mamá sin él decirle nada. Entonces ahí faltan datos. Pero, o sea, la investigación está súper clara y esto de la palabra que él usó, eso yo no lo había escuchado, lo escuché ahora por primera vez. Esa palabra no se la conoce un niño americano. Uh-huh. Esa palabra no la usa un niño americano. Yo, el niño mío tiene 13 años también, no sabe lo que significa eso. Uh-huh. Eso tiene que haberlo escuchado ahí. Es correcto. Y nada, dale. Gracias por lo que sigues haciendo. Ahí estamos junto con todos ustedes y para adelante. Déjame darle chance a quien más. Muy buen dato eso. Gracias, papá. Dale, campeón. Gracias. Ok, vamos con Mine. Hola, Mine, saludo. Quítale, tienes muteado. No se escucha, ¿no? No se escucha. Parece que tienes el mute puesto.
Bueno, checa ahí y yo te entro ahora. Chécalo ahí, chécalo ahí. Te voy a dejar ahí, te voy a dejar ahí. No te preocupes, yo te dejo ahí y yo te entro ahora. Ok, vámonos para Yumika. Hola, Yumika, saludos. Hola, hola, Tony. Gracias por darme la oportunidad de entrar aquí al vivo. Mira, yo cuando sucedió lo que sucedió con Derek, para mí fue muy fuerte porque yo soy mamá. A mi hijo tiene 23 años, pero mi hijo tiene la misma característica hasta de Derek, su corte de cabello, todo. Entonces, a mí cuando yo veo a Derek, yo lloro mucho porque soy mamá. So, vamos a poner ese punto. Pero mira, yo aparté el caso y no lo vi por un tiempecito. Pero un día estoy en YouTube y de repente escucho el audio de Fran con Tita. No, es Tita ella. Sí. Y ese audio, cuando yo lo vi, yo lo sentí tan, pero tan, yo soy cubana, tan montado, tan falso, que no me entró por ninguna parte. Y a partir de ese momento, yo decidí empezar a ver información y a buscar acerca de Derek. Y fue cuando te encontré ese mismo día a usted. Muchas gracias. Ese día lo estoy viendo. Mira, lo que hoy se analizó, volviendo todo a hoy. Lo del detective, cuando el detective empieza, no, la llamada 911, cuando la operadora empieza a hablar con él, la parte que a mí me impactó fue cuando ella le dice, ¿dónde están las armas? Cógela y ponle en un lugar visible. Número uno, una persona que comete un crimen, hasta ahí llegó. Tú no quieres que haya más huella. Tú no sabes si la persona lo hizo. No. Y no eso. No, no eso. A ver, si el niño te está diciendo que trató de hacerlo y no pudo hacerlo, ¿qué tú le estás diciendo cuando coge el arma y ponla para allá? Oye, acuérdate que hay un arma ahí. Acuérdate del arma. Y el niño va a dejar las huellas otra vez en el arma. Exacto. Entonces, volviendo ahora al video de hoy del detective. El detective, cuando está hablando con él, número uno, en esa parte que le dice, la parte que él dice, que le pregunta la palabra y que la describe, la mala palabra. Mira, yo soy cubana. Los cubanos sabemos que es una palabra bien chusma, que es una palabra de despecho. Bajita, una bajita. Palabra de cuando hay cosas, sobre todo en temas así de pareja, así sea de pareja heterosexual, pareja gay, es una palabra bien chusma. Y no creo que un niño como Dere jamás pudiera usar una palabra así. Creo. Para mí, él escuchó esa palabra ahí. Y por eso es que siempre todos estamos diciendo lo que estamos apoyando a Dere, que Dere habla mucho en clave y durante esta llamada él puede estar tirando todas estas cosas en clave también. Él escuchó eso y fue la persona verdadera que hizo esto. Mira lo que puso Marina Díaz aquí. Es mi opinión. Mira lo que puso Marina. ¿Tú lo ves? No lo veo porque tengo la pantalla. Ella pone, Mari, esa palabra, mujer cobarde miedosa. Exacto. Eso para mí es como si... Mira, yo no voy a decir quién fue porque obvio yo no lo sé, pero eso es de alguien despechado. Eso viene de un despecho, de alguien que le tiene como odio a esa persona. Vaya, entre cubanos. Yo he escuchado cuando otros dicen, oye, no seas maricón, no seas maricona. Yo vi, yo vi niña, yo estuve en pelea. No que estuve en pelea, presencié pelea. Y eso es vocabulario de alguien enojado, molesto con la otra persona, pero en un lenguaje vulgar, en una forma más a lo personal, como temas así como apasionado, ¿ves? Como otra cosa, no tiene nada que ver con Dere. Para mí no tiene que ver nada con Dere. Y mira, Tony, gracias por hacer este programa. Y muchas gracias por ti. Gracias a las personas que han entrado repetitivamente, porque somos mamá, todas somos mamá y apoyamos esta causa de Dere. Yo me aporto y me apoyo como ellas en el punto de que Yo desde que estoy en esto con Dere, con todo esto que está pasando y siguiendo tus programas, yo no puedo ni dormir, lloro mucho por él, por Dere. Anoche yo venía manejando mi trabajo, yo venía llorando en el carro por Dere. Wow. No, pero ponte fuerte porque esto es para largo. Créeme, tienes que ponerte fuerte. Ponte fuerte, respira, toma agua. Mira, agua. Toma agua, que esto es para largo. Yes, porque Dere es inocente. Y yo vi más temprano cuando estábamos esperando su chat, un tipo que tiene un nombre compuesto ahí, no sé si es una mujer o un hombre, porque está hiding la cara de la persona, diciendo y riéndose que inocente, que esto. Mira, yo te digo una cosa, yo si soy tú, yo, aunque esto sea libre expresión y todo el mundo pueda poner, ¿para qué nosotros vamos a estar viendo ese tipo de comentarios tan negativos? Y por favor, es mejor evitarlo.
No, es que ya yo puse moderador. Es que yo nada más tengo un productor aquí y el productor está en otras cosas. Entonces, no puedo estar yo en esto, estar en esto. Son muchas las cosas, ¿ves? Yo voy a empezar a poner moderadores aquí también, que la gente que tengo ahí en el chat de WhatsApp está haciendo tremendo trabajo. Mira que el chat de WhatsApp está tranquilito, tranquilito. Porque, esa otra cosa. Que la gente preguntarle acerca, porque yo traté de entrar y le hice clic a donde usted tiene la información de usted ahí en YouTube y no me deja entrar a WhatsApp. So, yo quise entrar anoche y no pude. Y no pudiste entrar. Yo lo voy a poner en un ratico. En un ratico lo voy a poner aquí, en el grupo. Ok, bueno, voy a... Muchísimas gracias por lo que hace. Tremendo apoyo a Dere. Y aquí vamos a seguir apoyando a Dere y apoyando tu canal, porque verdaderamente estás haciendo un trabajo excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por entrar. De verdad. Y cógelo suave. Cógelo suave, ¿verdad? Buenas noches. Cuídate mucho. Ok, vamos con Mini. Hola, Mini. No te escucho. No. No, es que parece que el micrófono del teléfono muteado. ¿No? Trata de entrar de nuevo. Te voy a bajar y trata de entrar de nuevo. Vale. Caballero, no sé si has entrado al chat de WhatsApp. Mira, es una comunidad lo que se ha hecho ahí. La gente, imagínate, 2 de la mañana, habían como 7 gente conectada en ese chat. Yo decía, caballero, pero esta gente no duerme. Increíble. Increíble la cantidad de gente que es, mira, el chat de WhatsApp yo lo creé porque es algo que nos va a ayudar a todos comunicarnos el día a día, ¿entiendes? Apareció tal cosa, ponerle en el chat, no, eso no, esto, ¿entiendes? Lo que tengo que estar muy arriba del chat por ese mismo problema, porque la gente ataca durísimo. Vamos con Yaremi. Hola, Yaremi, tienes poca cobertura. Hola, sí, estoy bajando aquí en un elevador. Te tengo una buena, pero buena. Tira para acá. La palabra, si se corta, vuelvo a llamar, si se cae, voy bajando. La palabra maricona es única y exclusivamente pinareña. Te lo digo yo. Única y exclusivamente. O sea, en ninguna parte de Cuba usan esa palabra. ¿Se escucha? ¿Se escuchó lo que te dije? Sí, perfectamente. Bueno, la palabra maricona, me quedé yo, y que hablen los pinareños que están ahí en el chat. La palabra maricona es de los guajiros pinareños. Bueno, por lo general, la gente de la ciudad también la dice mucho. Eso es pinareño, pero pinareño a la tabla, y que me lo discuta quien quiera. Yo viví 18 años en La Habana. Ahí nacieron mis hijos. Y de hecho, mi familia por hoy la dice. Mi hermana, mi familia, mi mamá, todo el mundo. Fíjate que es una palabra que ya después de vivir tantos años en La Habana, yo la veía hasta fea. Yo soy mal hablada, pero por lo general esa palabra. Sí, mira, la gente está diciendo que sí, que es verdad. Diga a los pinareños ahí si eso no es única. No la vas a escuchar ni en Oriente, ni en La Habana, ni en ningún lado. Mira, Mericé. Única. Y eso que quede ahí, única, donde único se dice, es en Pinar del Río la palabra maricona. Wow. Única. Eso no lo discutas con nadie, ni significa... mujer cobarde, significa mujer cobarde, lo que se utiliza para todo. Se utiliza para un enojo, para una discusión, para una ofensa, para una broma. ¿En una broma en qué sentido decirte? Esta maricona. Y por lo general, 99%. Es la frase fuerte en una discusión de los pinareños. Aquí me dice una persona que en República Dominicana también se usa esa palabra. Bueno, en República Dominicana, pero pinareña, es la primera palabra de los pinareños. Entre todas, así, entre la lista. No, se fue. Se fue. Bueno, vamos a esperar que entre nuevo. Mira, importante eso. Yo eso no lo sabía. Mira, para que tú veas. Mira, la gente ahí me dice, Tony, ¿por qué tú no buscas abogados que entren?
Voy para atrás, Yaneni. Voy a ponerte ahora mismo. ¿Por qué tú no buscas abogados que entren y demás, caballero? Mis abogados son ustedes. Son ustedes. Mira, yo digo que los comunicadores, te lo digo porque yo estudié comunicación 6 años. El comunicador tiene que saber el público que tiene, es decir, los seguidores que tiene. Y según los seguidores que tiene, crear la noticia, ¿no? Entonces, yo puedo hablar ahora mismo con un médico, por ejemplo. Y el médico, yo decirle, ok, ¿para qué es esto? Lo que ustedes quieren saber, lo que yo sé, que mi público quiere saber. ¿Para qué es esto? No, esto es para esto, para esto, para esto. Perfecto. ¿Y esto para qué? No, esto es para esto, para esto. Yo vengo aquí y yo se lo pongo a ustedes en contexto. Si yo te traigo aquí un profesional, que profesional es profesional, pero yo te traigo aquí un profesional y te va a empezar a hablar de la pelusa, de la contrapelusa, y mucha gente se va a quedar así y va a decir, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Entiendes? Porque es así. Ese es el trabajo del comunicador. Y es lo que yo, tú sabes, modestamente trato de hacer con todos ustedes. Por eso es que yo digo que mi mejor especialista son ustedes. Ustedes son los verdaderos especialistas porque viven el día a día. Y mejor que todo, están siguiendo este caso. Muchos especialistas han escuchado por arriba este caso. Y bueno, sí, yo creo que... ¿Y dónde estaba? No, eso no puede funcionar aquí. Ya aquí todo el que está aquí en el chat tiene que saber todo cómo funciona. Mira esto de la palabra esa. Ya rápido como salió uno. Ah, es esto. No, esto se usa en tal lugar. ¿Entiendes? Por eso. No tengo nada en contra de ningún especialista, ¿ok? Yo no tengo nada en contra, pero es mi criterio de comunicador. El comunicador tiene que hacer su trabajo de comunicación. Creo yo. Ok, vamos a poner a Yaremi. Vamos allá, Yaremi. Ah, no. Se fue. Déjame leerlo, caballero, en lo que van entrando la gente. Voy a poner el link nuevamente, familia. Voy a poner el link nuevamente. No quiero alargarme hoy tanto. La última vez tuvimos 4 horas. Fueron 4 horas. No quiero alargarme tanto hoy. Dice, a ver, pero eso que tiene que ver con el caso de Derek. Ali, entra. Ya puse el link. Porque no sé de qué me estás hablando. Dice, el asesino de Irina lo hizo con mucho odio. Eso es bien obvio. Dice, me encanta tu programa. Estoy convencida de que eres inocente. Yo de todo lo que estamos aquí. Tony, en República Dominicana se usa, pero solo para referirse a una mujer lesbiana. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Justicia para Irina, la bebé y Derek. Tony, una persona hoy en TikTok pidió que por favor le escribieran a Bae al Instagram y que le pidan que mande el número de su cuenta. No, caballero, esto es lo que se va a hacer. Ojo con esto. Esto es otra cosa de mucho cuidado. Escuchen. No donen dinero por donar. Es decir, sale un GoFundMe, espera que tú estés seguro que ese es el GoFundMe que tiene que ver con Baez. Yo creo que cuando Baez vaya a poner el lugar donde se va a donar, él lo va a poner en su Instagram. No le donen dinero a nadie. Ojo con esto. Mucho cuidado con eso, familia. Mucho cuidado con eso. Ok, vamos a poner a Mine. Hola, Mine. No se te escucha. ¿Y estás desde el teléfono? ¿Tienes muteado el teléfono entonces? O súbele el volumen a ver. ¿No? No se escucha nada. ¿Tú sabes hacer seña? ¿Sabes el lenguaje de seña? Porque te lo puedo traducir. Trata de entrar de nuevo, mamá. Trata de entrar de nuevo. Dale. Ok, vamos con Yaremi de nuevo. Hola, Yaremi. Nada, Tony, discúlpame, que es que me entran llamadas también. Nada, no tengas duda, te reafirmo. Los pinareños ahí que digan. Eso es una frase pinareña, única y exclusivamente esa frase. Lo otro, para
quería decirte otras cosas, pero de todas formas puedo subir después más tarde si me acuerdo. Dale. Para el que está sufriendo porque Derek no llora, ahí tienen a este señor que acabas de mostrar cómo llora. Es correcto. Pobre. Es correcto. Él está llorando por él, por Derek y por todo. Vieron, caballero, miren, ese hombre llora bastante. Y es, vieron, y es culpable. Para los que dicen que Derek no llora, es increíble. Nadie está dentro de nadie. Nadie está dentro de nadie. Nadie sabe la reacción cuando se pierde un familiar. Nadie sabe. Y lo otro, nada de lo que está diciendo es, mira, yo tuve que correr porque no puedo, no resisto el dolor que me da ver ese niño solo ahí saliendo. Mira, Tony, ese niño ahí pudieron pasar muchas cosas. Esa edad es una edad, es un niño que se puede asustar mucho. Yo pienso que él no estaba solo ahí. Yo pienso que tampoco fue, y si hizo algo fue porque lo obligaron para que saliera en alguna prueba, no sé. Yo, para mí, no fue él. Mira, Dios sabe, si ese niño, si quien lo hizo, se lo hubiera alumbrado, de que hubiera sido con el otro tipo de arma, para no mencionar nombre, con lo que él tenía en el closet, la otra persona. Hoy por hoy, si él hubiera sido o no hubiera sido, ese niño estuviera, sabrá Dios, sentenciado a cadena perpetua, porque eso sí es creíble. Una o dos, tres, no es. La gente que no piensa en que no es el tema de la maternidad, de que tú no crees de que un hijo lo hace, sí lo hacen. De esa manera y esa cantidad es lo que yo no creo. Yo tengo una pregunta. Con respecto, porque he visto mucho que la gente, a ver, no tengo ningún tipo de, tú sabes, de prueba de nada, pero mucha gente ha salido con el tema de que supuestamente los cascos, el casco de vikingo que esta gente usan y salen y demás, tiene que ver con Sweden, ¿no? Tú sabes, de las corridas en Suecia, de los vikingos, demás. Y si no es el tema de los vikingos y es algo con respecto a los tarros. Como yo me que voy más por los tarros. Yo como me que voy más por los tarros. De Garrú, por ejemplo. Yo me voy más por los tarros. No me voy más porque los pinareños estos de campo así, ninguno de ellos tiene la mentalidad de que los tarros esos sí, claro, sean claro. Un tema. O sea, normalmente, y con todo respeto y todo cariño, y tampoco generalizo, los hombres por lo general pinareños presumen de tener varias mujeres. Ellos se sienten hombres, mientras más mujeres tengan, más hombres son. Y mientras peor las tratan, más mejor todavía. Yo ahí adentro no me quiero meter porque ahí sí tengo para contar y no terminar mucho tiempo. Cuéntanos. No voy a generalizar porque gracias a Dios tuve un padre. No. Gracias a Dios tuvo un padre que de verdad para mí ese pinareño fue mi ejemplo, mi amigo, respeto a las mujeres, cariño y amor a los niños. Yo a veces me cojo miedo, Tony, porque según se dice, mi abuelo, el papá de mi papá era muy allegado a los niños, muy, muy con todo y con nosotros fue muy buen papá y muy respetuoso con todas las mujeres. Y entonces... a veces yo me apasiono con los temas, tanto lo que está pasando en Cuba también, que también, aporto mi parte, mi poquito de esfuerzo en esa parte también de lo que está pasando en Cuba. Y dicen que mi abuelo falleció a raíz de una injusticia con dos niños antes de que Fidel Castro, el dictadorcito este, estuviera en el cargo. Dicen que mi abuelo falleció a raíz de dos niños huérfanos que les pasó algo en esa época. El papá de mi papá, que yo no lo conocí. En fin, no me quiero desviar del tema. Ese tema de los tarros, que la gente dice que el Sweden, quizás el niño le puso el nombre porque el niño es americano y el niño sabe el significado de eso, igual que lo sabe mi hijo. Pero que esta gente lo tengan como un tema, no, ellos lo tienen como tarro, como que ellos son los tipos, ellos son los duros, ellos pegan tarro,
las mujeres, tú sabes, las mujeres ahí sumisas, sufriendo, enamoradas, buenas esposas ahí, mientras más tarro me pegas, así, ve, más te amo. Son así, ve, son así, no generalizo, no se me pongan bravas las guajiras porque yo soy pinareña y no soy así. Entonces, quería decirte algo más sobre... No, eso me llamó la atención y yo decía, pero bueno, pues... Mira, te quiero hacer una anécdota con el tema el tema del interrogatorio ese que yo no lo puedo ni ver. Muy pocas veces, porque mi niño está en clases de honores, tiene una personalidad bastante similar, yo diría que bastante similar a la del niño de Eres, muy noble, muy me habla, muy noble, no quiero decir monguito, porque no es monguito mi hijo, pero verdad, nosotros estamos acostumbrados a los niños cubanos estos, que a los 13 años tienen novia y están en el reggaetón, en el baileteo y todo eso, y los niños aquí no son así, son muy nobles. Uh-huh. Y entonces, mi niño ha tenido alguna que otra situación en la escuela, muy poquita en los años que lleva, porque yo he tratado de que el niño se me mantenga el mismo bus, el mismo chofer por 6 años, en la misma escuela, la misma directora y todo. Tony, a mí me han llamado de la escuela. Yaremi, ven que tu niño cometió una falta. Y yo he llegado a la escuela. Esto lo rectifico a raíz de equivocaciones con mi niña mayor. Yo, acuérdate que yo tengo una de 20 años. Y yo he llegado y me han explicado ahí en la oficina. La directora, mira, Edu, el niño esto y esto y esto y esto y esto. Y le digo, ah, ok, gracias. Por favor, Edward, ¿me puedes contar qué fue lo que pasó? Quiero escucharlo de tu boca. Yo como mamá, la historia cambia completamente. Por eso yo no creo en eso. Yo no creo en que ese niño de 13 años, Tony, es que mira, es lo normal, es que es lo lógico, no, es lo lógico, es lo es, para mí es, ¿cómo decirte? Por lógica, si alguien estuvo ahí con ese niño, que yo no dudo que haya estado alguien, la única forma de presionar a ese niño a que continúe confesando, a que se mantenga que fue él, es amenazándolo con otros familiares, Tony. ¿Qué va a decir un niño acabado de salir de esa situación, unos minutos acabado de salir de esa situación? ¿Qué va a decir allí? Sin, te voy a decir lo más así alegadamente, supuestamente, mi opinión y todo lo que se diga. Porque a mí me llama la atención, Tony, que la abogada, con tantas cosas para discutir, con tantas cosas para debatir, con tantas preguntas para hacer, el interrogatorio, el único interrogatorio creo que fue que tuvo la abogada con el detective, fue uno solo, ha tenido uno solo, ¿no? La abogada de Dere con el detective. Es enfatizando en la relación entre el hombre y el otro. Tantas cosas para preguntar, tantas cosas que decirle, y la señora está como se conocen, tienen, no sé, es como la sospecha que tiene esa señora de que ahí pueda haber algún vínculo. Imagínate tú que, mira, si esas personas llevaban como 3 años juntos y hay algún vínculo ahí, Derek sabe de ese vínculo. Derek sabe de ese vínculo. Porque ¿qué pasa? Que en estas situaciones de pinareño, de guajiro, la gente de nosotros somos como muy familiares. Esta es mi mujer, se la presento a todo el mundo. Este es mi marido, se lo presento a todo el mundo. Y etcétera, etcétera. Y la familia y todo el mundo junta. Yo supongo, mi imaginación, si yo veo a la abogada frente al juez insistiendo en descartar cualquier tipo de vínculo, que yo no creo que la abogada se tire así a preguntar tonterías. Cuando ella preguntó es porque algo sabe. Digo yo, mi opinión, alegadamente. Entonces, si hay algún vínculo que se dice que un familiar del otro está con este señor, que no sé qué, que se conocen, que no sé qué más, el niño no le va a decir a él. Es como, el niño no le va a decir a él nunca. Eso es por gusto, nunca se lo va a decir a él. ¿Cómo se lo va a decir?
¿Qué pruebas tiene el niño para decirle a esa persona que supuestamente se pueden conocer? ¿Qué pruebas tiene el niño para decirle, no, fue fulano? Fíjate que yo no sé por qué, y estoy igual que tú, a lo mejor siguen contando y contando. Yo no sé por qué él de la nada mete el nombre. De la nada mete el nombre. Es lo que yo tampoco entendí, ¿no? ¿Por qué de así, si no le estaban preguntando ni eso, ¿no? No, pero en el 911 igual, de la nada deja caer el nombre. No sé, no entiendo. Yo no entiendo, Tony. Oye, Yaren, déjame, entrar. Ya, te dije lo de los pinareños, te dije lo del niño, el tema de que uno estuviera ahí con él en ese momento, porque ellos cambian totalmente lo que tienen que decir, y si me acuerdo algo te lo digo después. Ok, ok, vale, 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 dale. Gracias, Mimi. Ok, Mine, voy a entrarte ahora. ¿Ya me escuchas? Ahora sí te escucho. Ay, genial. Oye, vi un video que de hecho te compartí en privado, que me hizo sacar otra teoría. Okay. El video es de un atentado que tuvo la familia de la esposa de Frank. Ajá. Según los comentarios, esto fue en enero del 2023. Pero bueno, el punto no es la noticia, sino que cuando estaban entrevistando al señor, que se llama Pedro Rojas, dijo que llevaban ya una década o más de una década con el negocio en Hialeah. Entonces, ellos ya llevan más tiempo viviendo ahí. La familia, ellos, Frank y la esposa, pues llevan 12 años de matrimonio. Entonces, me hizo pensar que probablemente igual y ya era un plan desde que la conoció. Una idea. O sea, que había una razón por la que se conoció a Irina o algún beneficio que tuviera con ella. Porque también coincide los años que conoce Derek a Sweden. Porque llevaban viviendo juntos 2 años, pero creo que ya llevaban de conocerse como 3 años. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que probablemente sea algo más que, no sé. Este comentario que me ponen aquí, Daisy, ajá, Rodríguez, Tony, pienso que Derek está muy preocupado por su hermana. Siempre pregunta por ella. Se preocupa por ella y pregunta cómo está. Él no habla ni de la abuela ni del papá, él nada más dice mi hermana. Así es. Uh-huh. Aquí hay muchas cosas extrañas del primer día, yo no me canso de decirlo, la verdad. No me canso de decirlo. ¿Por dónde me mandaste el video ese para verlo? Por WhatsApp. ¿Por WhatsApp me lo mandaste? Ah, después lo voy a chequear. Después lo voy a chequear. ¿Es alguna televisora? No, es un link. Es un link, tú lo abres y ahí lo checas y pues igual y tú sacas otra conclusión. Saqué eso, pero creo que tú tienes más la habilidad de sacar conclusiones, pero creo yo, sigo pensando que es un crimen pasional y más por la palabra que menciona. ¿De dónde eres? De México. ¿En México se usa esa palabra también? No. No se usa. Muy raro. No, bueno, muy raro. Yo me desayuné también, dicen que en República Dominicana se usa. Se usa en República Dominicana. En Cuba, yo no recuerdo en La Habana haber nunca escuchado esa. Dicen que sí se en Pinar del Río. Pinar del Río es la punta de Cuba. Uh-huh. Bueno, tú sabes cómo es esto. Ok, muchas gracias, mamá. No, al contrario, gracias por la oportunidad de platicarte. Checa ese link que te mandé. Creo que está muy interesante y tú podrías sacar más conclusiones. Ok, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, bye. Ok, vamos con Taimí. Hola, Taimí. Déjame ver, porque no me salió aquí. No, ella no está aquí. Parece que ella es de Cuba. Parece que se está conectando desde Cuba y no tiene mucha internet porque está entrando y saliendo. Yo sí te digo, esto... Van a salir buenas cosas. Van a salir muchas, pero muchas cosas. Dice, mi marido es cubano y de Pinar.
de Río. Y siempre dice María por todo. Mira para eso yo no lo sabía. Eso no lo sabía. Eso fue algo nuevo. Eso fue algo nuevo para mí, ¿no? Eso fue algo nuevo para mí porque yo. Dice, en México en los años 80 sí se utilizaba mucho, pero hoy en día es muy raro. Yayi, eres una... Yayi, eres una falta de respeto. Dice, Dere dijo, por lo que escuchó ahí, creo lo mismo. Dice, en Costa Rica también. Acuérdate. A ver... También acuérdense en Asterio Beris. ¿Ustedes se acuerdan los muñequitos Asterix y Obelix? A ver, Asterix y Obelix. También uso un casco de vikingo. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí, también Asterix y Obelix lo uso. A ver, Tony, ¿sabes de las amenazas? Ah, ahí me mandaron una supuesta persona que está amenazando a Derek. Me mandaron como una especie de varios chats donde están amenazando y diciendo que si él salía de la cárcel, como que lo iban a justiciar afuera de la cárcel. Yo me imagino que las autoridades, porque eso sí es peligroso. Yo me imagino que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque eso se llama amenaza. ¿No? Entonces hay que ver el trasfondo que tiene todo esto. Porque, como se lo dije ahorita a la muchacha de México, él pregunta mucho por su hermana. Mucho. Y donde tiene que hacerlo, delante de los oficiales. Mi hermana. Él no pregunta por la abuela. Amén, que la quiere bastante, porque lo ha demostrado. Pero dice, ellos nunca se separan. Aunque el hombre estaba ahí con... Ajá. Ellos seguían porque en su Facebook se ve como ella se refiere a él como amorcito y tiene foto junto desde 2020. Mira, caballero, el tema este es complicado. Dice, pienso... Esa gente de Pinal del Río no se usa para referirse a las lesbianas. Dicen que en Pinal del Río se usa para referirse a las lesbianas. Escuchen esto. Dice, en Puerto Rico se usa para referirse a la lesbiana. Dice, en la forma que mataron a la persona, parece que no la en la cama la mataron. Sí, esto es lo que todo el mundo está diciendo también desde hace mucho tiempo, que no fue en ese lugar. Dice, esos son los cobardes. A ver, y no quiere entrar nadie del bando contrario. Me hace falta que nos expliquen aquí, pero que no me hablen como un loro, que no me hablen como cotorra. Dice, esa amenaza la hicieron en el chat de un muchacho dominicano que también. A ver, esa amenaza la hicieron en el chat de un muchacho dominicano que también habla a favor de él, que defienda de él. Bueno, pero es que después buscaron el perfil de muchacho y demás. Déjame entrarle a esta muchacha rápido. Espérate, antes que se le caiga. Estás en Cuba, ¿verdad? ¿Estás en Cuba? Y tuve que ponerle el VPN para poder conectarme. Me imaginé. Dime, cuéntame. Saludos, Tony. Mira, al principio, yo no soy madre, porque muchas personas dicen, no, porque la gente... Ahí se quedó. Qué cosa más grande. Con lo cara que es la internet en Cuba. Man. Yo creo que la internet más cara del mundo entero está en Cuba. Y es un internet que es un desastre. Un desastre. Ella se quedó ahí frisada. Ahí está frisada. Déjame bajarla para que pueda volver a entrar. Es increíble. Increíble la internet de Cuba. Es un desastre. Dice, pobre, no sabe ni lo que dice. Entender esas preguntas que son realmente palabras de adulto que no entiende. Claro que sí. Evelyn, si eso no lo entendemos ni nosotros mismos. Yo cuando yo vivía en Cuba no entendía eso. Nada de lo que están hablando ahí entiendo yo. Ahora sí, tú sabes, pero antes no. Dice Ivalu, la mayoría pensamos que Dere es inocente.
Estás difundiendo, confundiendo los temas. A ver, déjame ver si entiendo yo a esta persona. Vale, te voy a dar el link. Vamos, entra. Parece que él dice que eres inocente, pero yo estoy confundiendo a las personas. Ahí te puse el link para que entrara. En República Dominicana es una palabra fea, la lesbiana. Dice, la hermana es la que está en peligro. Sí, tú sabes que me da a entender eso. Dice, yo soy de México y sí usamos decir... Oh, oh, miren esto. Yo soy de México y sí lo usamos como para decir miedosa por lo de los gays. Ejemplo, yo digo, ay, no me gusta ir al dentista. Birra, qué mari... Oh. Soy... Oh, ya entendí. Uh-huh. Ya entendí. Déjame poner a la muchacha de Cuba. A ver si podemos hablar con ella. ¿Estás? No ponga la cámara si quieres. No la ponga. Como para decir miedosa. Por lo de los gays. Ejemplo, yo digo... Tienes que quitar el audio. Quita el audio atrás. Caballero, qué tristeza, mano. Qué tristeza. La gente en Cuba tratando de dar su opinión. Esto es increíble. Horrible vivir en Cuba. En otro... No. Cuba es un desastre con todas las palabras. Tony, aquí en Venezuela esa palabra la usan. Ok, en Venezuela también. Dice Tony, esa palabra aquí en Venezuela se usa mucho las mujeres, pero como un juego, y los hombres la usan refiriéndose a los otros lados, o mejor dicho, gay. Yo pensé, mira, yo te digo, yo lo había oído así, con el tema de los gays y demás. Y era como lo había oído, tú sabes. Pero bueno, puede ser que él lo haya escuchado de alguien que lo haya dicho en un momento determinado. Puede ser, no necesariamente, tú sabes, no necesariamente quiere decir. Dice Tony, en la llamada 911, él dice clarito, alguien mató a mi mamá. No, en la llamada 911 no dice eso. Acuérdense que nosotros la llamada 911 la tiramos arriba y la tiramos abajo, completa. Yo le hice algunas, yo la puse en el estudio para aclararla lo más posible. Caballero, la llamada 911 es... Lo que hablan en español y demás, pero no es nada que tenga que ver con Dere, ¿viste? Nada de nada. Dice, yo apoyo a Dere siempre. Yo a ustedes les subí, que lo mandé también para el chat de WhatsApp. No sé si ustedes escucharon un problema que hubo en Hialeah con el tema este del alcalde y demás, y las llamadas al 911, que no había personal para agarrar las llamadas del 911 y se estaban perdiendo muchas llamadas del 911. Eso salió en Telemundo, salió en Univision, salió en ABC News, salió en Fox, salió en muchos canales. Busquen para que ustedes vean. Es decir, estos problemas los está teniendo Hialeah hace tiempo, el tema de las llamadas al 911. Sí. Dice, eres un niño que obedece y atiende las órdenes de un adulto. La señorita del 911 le dio mucha confianza y le dijo que la policía los iba a proteger. Por ello firmó esperando encontrar ayuda en ellos. Sí, sí, al final ella le dice, no te preocupes que ellos... Sí, a mí lo que me extrañó en la llamada 911, una de las cosas que yo le hablé a ustedes, es que él dijo, ¿y por qué llegaron tan rápido? Como que se sorprendió que hayan llegado tan rápido. Eso tampoco lo entendí. Dice, vamos a ver, Mariposa Live. Dice, hoy oí que él tiene un perfil y su username es el por siempre. Parece que están hablando de la persona esta que le hizo. Dice Carla Patricia Enamorado. Carla, pon la cámara. Ya estás dentro, pon la cámara. Aló, pon la cámara, Carla. Si no ponen cámara, no entro. Dice a él
A él lo amenazaron con la hermana. Él tendrá miedo que él que le hagan algo a su hermana por algo que él sabe. Puede ser. Dice Tony, el que ve los videos de esa gente y que graba es porque motivo lo hace, pero siempre graba un cuchillo. Primero eso lo he visto varias veces. Yo te digo una cosa, yo no sé por qué esa gente suben. El otro día me mandan un video de ellos, ¿no? Subiendo. Ahora te subo, Carla. Subiendo, como tú sabes, matando un puerco o algo así, de más y demás. Yo decía, pero ¿para qué lo hacen, no? Eso no sé. No sé por qué lo hacen. No sé por qué lo hacen, y mucho más en estos momentos que la cosa está tan caliente, ¿no? Yo digo que cada cual tiene que seguir su vida, ¿no? Pero esto está caliente todavía. Creo yo que se merece un poquito de respeto esto. Dice, dijeron eso, lo que hicieron, y él repitió como loro. Por eso la escalera se cae. Bueno, familia, nada. 2:20. 2:20. Llegamos casi a 1,500 personas. Como siempre les digo, van a salir muchas cosas. Aquí van a salir muchas cosas. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar observadores. Te voy a volver a poner el link. Déjame ponerlo acá. El link de WhatsApp. Entra el link de WhatsApp. Puede ser que esté ocupado. Familia, son muchas personas tratando de entrar a la página. So, muchas gracias, Victoria. Gracias. Dice, en Puerto Rico se usa cuando la mujer se cree varón. Oh. Ahí dice, en Puerto Rico se usa cuando la mujer se cree varón. Tony, lo hacen para intimidar. Puede ser, pero sí se ve bien feo, ¿eh? Eso es lo feo cantidad. Dice Tony, yo he visto varios videos de esa gente y es patético, siempre muestra cuchillos. Sí, yo no, ya te digo, no sé por qué lo hacen. Yo, aquí, como dije ahorita, aquí cada cual hace lo que quieren, pero eso yo lo veo, no sé, no deberían. Dice, lo hacen porque son sádicos, no les importa el dolor. Bueno, sí. El parastro sabe más de lo que dice. Por algo Derek lo menciona. Ya te digo, cabrero, esto se van a ver muchas cosas, ¿no? Se van a ver muchas cosas. Y le voy a volver a repetir a toda la gente esa que está muy preocupada con las demandas y demás. Cabrero, no difamen a nadie. El tema no es difamar. El tema es decir las cosas en la verdad, en la cara a la gente, gústete o no, es la verdad. Es lo que va a prevalecer, ¿no? Y vuelvo y te repito, ¿me quieres demandar? Puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo. Bueno, nada, familia, se les quiere, de verdad, de todo corazón, gracias a todos los que estuvieron ahí, discúlpenme por el inconveniente del principio, son cosas que se me van de las manos. Mira, el live hoy estuvo perfecto, no me han dicho que se han desconectado ni nada. Déjame entrar, Armando, primero, antes de irme, ya me iba, Armando. Sí, estaba viendo, buenas noches ante todo, hermano, y felicidades por la pincha. Claro que sí. ¿Qué estás haciendo? Yo te estoy siguiendo hace rato de Facebook y todo, pero desde que te metiste adentro de este tema está bien fuerte, sí, pero me gusta. Facebook, el contenido de Facebook no tiene que ver nada con esto. Sí, yo sé, hermano. Oye, rapidito antes que te vaya. Mira, lo que pienso yo es que aquí hay muchas cosas que están como tú, desde el principio muy mal. Y creo que la policía actuó muy banal, o hay algo más grande detrás de todo esto, ¿me entiendes? Algo como si fuera profesional, ¿sabes? Tratar de implantar cosas que no pasaron. Pienso que él tiene mucha coherencia en lo que dice y nunca dice el por qué hizo eso que realizó. O sea, para no hablar tanto ahí con su mamá. Nunca habla de eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Es muy obediente, sobre todo cada vez que habla. No entiendo por qué, no responde a eso. Si tú te piensas que tienes la razón por hacerlo, no sé por qué, no actúa hacia eso. Entonces ahora, lo otro que quería tocarte. Para mí, todavía tiene temor porque la hermana es la más vulnerable en toda esta historia a partir de ahora. O sea, que él nunca habla de la mamá, de la abuela, del papá. Siempre pregunta por la hermana. Uh-huh. Y su reacción al interrogatorio, ahora después, en espera del juicio, sí, con la abogada, es muy, muy, muy cambiante. O sea,
a la determinación de como estamos hablando ahorita, del guión ese que como que si se hubiese aprendido un guión, ¿sabes? Como que lo están, oye, es esto lo que tiene que decir, ¿me entiendes? Porque además, si hace eso, 46, brother, eso está, ¿sabes? Uno de la cara igual y está bien fuerte, mi hermano. Y no hay evidencia de que haya pasado eso. Además, ¿tú crees que tú puedes, tú que estás fuerte, tú crees que tú puedes hacer eso? No, bro, eso está duro. Eso está durísimo, ¿eh? Eso está muy fuerte, pero además, él, según lo que explicó el médico forense en el video que pusiste, a lo que él le estaba tratando de decir, él nunca habla de, bro, ahí hay ensañamiento, ahí hay odio, uh-huh, ahí hay ira, eso, uh-huh, está bien fuerte, bro, ¿me entiendes? Fuertísimo, fuertísimo. Además, lo que él habla, a veces no tiene, eso mismo habla cuando pusiste, por el lado derecho, si tú eres derecho, ¿cómo tú vas a estar por la derecha, ¿me entiendes? Según la foto y la posición que ponen ellos. Y los gritos, nadie escucha nada, eso está bien raro, la verdad. Y bueno, seguimos viéndonos para que no te destina tanto. En otro momento hablaremos un poquito mejor, porque también estoy apurado y eso. Gracias por lo que estás haciendo, brother. Libertad para el muchacho, vale. Que yo creo que es inocente, ¿sabes? Al final, Dios solo sabe, y él particularmente en algún momento saldrá, ¿me entiendes? La inocencia es la justicia para su mamá, ¿me entiendes? Gracias, hermano. Gracias, bro. Buen argumento ahí. Gracias, bro. Gracias, va. Bueno, familia, nada. Ahí los dejo. Déjame mirar algunas cositas que me mandaron ahí. Yo voy a estar poniendo constantemente contenido ahí en el chat de WhatsApp. Lo mejor del chat de WhatsApp, vuelvo y te repito, no es el contenido que se pone, sino la gente debatiendo entre todos ahí. Eso es lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Y yo de vez en cuando entro y hablo con la gente ahí y demás. Pues nada, familia, se les quiere mucho. Gracias por estar. Y antes que todo, como siempre le digo, cuiden a la familia.